Renzo y dijo, ¿no es ya hora de dormir? Renzo. Renzo, hijo, te has pasado casi toda la noche tocando. ¿Y tú crees que porque toque me puede ocurrir algo? No. Pero mañana querrás trabajar todo el día. Y el que trabaja tiene que dormir, Renzo. Por lo visto te estás poniendo vieja, manina. Recuerdo que no te gustaba nada más que escucharme tocando el violín. Y ahora es lo mismo, hijo. Y esta noche has tocado como nunca. Me parece que una mujer muy hermosa oía mi música. ¿Una mujer? Te parecerá una locura, manina. Pero creo que ha llegado el amor para mí. De cualquier lugar que llegue el amor para ti, hijo mío, tendrá que ser profundo y eterno. ¿Qué mujer te va a negar su corazón? Eres el joven más guapo del mundo. Si fuera vanidoso, te creía. Ven, vamos a dormir. Hay luces en el castillo de los Astolfi y en el palacio de los Farnesi. ¡No! ¡No mires hacia allá! ¡No, Renzo! De allí nos llegan todos los males. Pero, ¿nunca me has dicho por qué tiemblas al escuchar el nombre de los Farnesi? ¡Cállate! ¡Cállate, Renzo! ¡No! ¡No pronuncies ese nombre! Yo sé que Rodolfo Farnesio es muy malo y yo no quiero que su maldad te toque jamás. No te preocupes, manina. No hay mucho tiempo para mirar a ninguna parte cuando hay demasiado trabajo. Vamos a dormir. Sí. Vamos a dormir. Esta noche tengo miedo. Y no sé por qué. No importa lo que pasó anoche, lo importante es salvarme a mí ahora. ¿Lo que tú quieres que yo haga? Asegurar que estuve aquí en el castillo toda la noche, que estuve jugando contigo ajedrez. Asegurar eso solamente, que va a ser la noche entera en el castillo. ¿Me pides que mienta? No, te pido que me ayudes. Y tienes que hacerlo, hermanita, tienes que hacerlo porque si no, soy capaz de matarte. ¡Ay, cállate! No vuelvas a decir eso. Te lo juro que soy capaz de matarme. Lo he resuelto ya, soy capaz de matarme. Todo antes que ir a esa maldita isla de los condenados. Cálmate. No te desesperes. Tiene que haber una solución. Tiene que haberla. ¿Eh? Adelante. Dime, Adriana. ¿Qué pasa, Pedro? El señor Farnesio te espera en el salón. ¿Qué hace aquí este hombre? ¿Qué quiere? Dice que necesita hablar contigo, que se trata de algo importante. ¿Algo importante? Eso dijo. ¿Algo importante y urgente? Dile que no puedo verlo, por favor. Espera, Petra, espera. Dice que es algo importante y urgente. Algo importante y urgente, ¿no lo oíste? Quizás se trate de mí, quizás sepa algo de mí. Por favor, Humberto. ¿Qué? Pero ¿no sabes que ese señor nunca viene aquí a estas horas? A estas horas de la mañana nunca ha venido. ¿Qué piensas tú hacer? Dime, ¿qué piensas hacer? Ir a atenderlo. Es la única forma que tengo para saber los motivos que tiene para venir a vernos. Dile que me espere, que bajaré enseguida. Eso es, Petra. Lo odias, ¿verdad? No es tan solo odio, es repulsión, temor, qué sé yo. Si no empiezas a tratarlo con mucha amabilidad. ¿Por qué tengo que ser amable con él? ¿Por qué? Por si se trata de mí, si sabe algo de mí. ¿Lo que tiene ese hombre que sabe de ti, Humberto? Por favor, dime nada. Nada, nada. Solamente que es muy extraño que venga aquí a estas horas y francamente no sé qué pensar. También me sorprende.
Ahora mismo voy a saber qué quiere de mí. Rodolfo Fardes.